Hola, hola. Buenos días, buenas tardes para hola, ti hola. Que me escuchas en el centro de la República. Aquí estamos en este miércoles, mitad de semana. Veo que mucha gente anda súper emocionada con la parte de que ya estamos en mitad de semana, 19 de mayo, y bueno, pues el tiempo no se detiene, así que pues hay que aprovecharlo al máximo. Te doy la más cordial bienvenida a esta presentación de negocio que es nuestra empresa Oriplane. Mi nombre es Dunaí Saucedo y bueno, hoy te cuento esta experiencia que está transformando vidas por todo el mundo. En realidad, en México ha sido un boom en el último año, aún con todo y pandemia. La verdad es que muchas personas, muchas mujeres, muchas familias están viendo a Oriflame pues como esta oportunidad para cambiar su vida. Y bueno, pues felicidades a ti que te das el tiempo de estar aquí. Y bueno, si alguien te invitó a esta presentación es porque sabe que esto puede ser algo muy bueno para ti, definitivamente. Pues te cuento que yo inicié mi primer encuentro con Oriflame en el 2010. Yo soy licenciada en Estudios Internacionales, es el nombre de la carrera. Me gradué de la Universidad de Monterrey en Nuevo León. Y bueno, pues mi primer tarea fue encontrar un trabajo, emplearme. Porque pues así fui educada, ¿verdad? O sea, había que estudiar, había que graduarse en la universidad y había que encontrar un trabajo que te permitiera pues tener una jubilación, un sistema ahí seguro, un retiro padrísimo, donde ya tú en tu retiro no te ibas a preocupar de nada. Nada más que tenía que trabajar 40 años para lograrlo. Y en ese trayecto de mi compromiso con la industria de la maquiladora, inicié. Ese fue el trabajo que yo encontré en la industria de la maquiladora y ahí empecé a tener la experiencia laboral y seguramente pues te puedas identificar con esto si tú estás empleado actualmente, si formas parte pues de las personas que asisten a un trabajo tradicional, pues felicidades, eso es muy bueno, realmente pues eres una persona súper suertuda porque bueno pues lamentablemente por la pandemia, bueno, muchas personas han perdido su trabajo porque muchas empresas cerraron o sus negocios porque, bueno, pues fue imposible sostenerlo, ¿no? Y ese es el caso de muchas de las personas que han volteado a ver a Oriflame como una oportunidad. En mi caso, bueno, yo volteé a ver a Oriflame como una comunidad padrísima en donde yo me podía unir, hacer amistades, y listo, esa era mi meta, ¿no? Pero bueno, transformó totalmente mi vida. Al cabo de un año decidí, pues, ya no emplearme en ninguna empresa, sino dedicarme el 100% en Oriflame. Y me ha dado muchísimas satisfacciones como salir de deudas, estar más tiempo con mi familia, estar en los eventos importantes, pero de todas maneras, tener un ingreso. Así que encontré en Oriflame esa opción, esa posibilidad de tener libertad y ingresos, ¿no? Y bueno, pues te voy a platicar esta parte de cómo es que esta empresa puede ser ese plan B para ti, ¿no? En Oriflame, bueno, pues tenemos este método de recomendación. Somos una empresa de social selling, que es básicamente, si tú quieres esto, verlo como un emprendimiento basado en relaciones sociales. Eso es algo que ya estamos haciendo diariamente nosotros, porque es la naturaleza del ser humano, convivimos con otras personas, estamos al tanto de las familias, de los amigos, de los compañeros del trabajo, y además cuando alguien pide una recomendación, la damos. Nosotros siempre estamos recomendando, todos los días recomendamos un restaurante, el doctor, pues la estética, bueno, qué sé yo, una película, todo esto que tú siempre recomiendas, ¿no? Las tiendas allá afuera, qué artículo compraste recientemente y te resultó muy bueno, pero bueno, pues las empresas no te pagan por hacer esa recomendación en Oriflame, sí, y lo puedes hacer de manera personal o lo puedes hacer en línea
actualmente, bueno, pues todo el mundo está presente en las redes sociales, ¿no? Y bueno, te quiero presentar, bueno, un poquito por qué nosotros confiamos en este método actualmente. Bueno, pues esto es algo que ya viene desde hace mucho tiempo y aquí esta autoridad, que es Jim Rohn, que es un autor de libros, conferencista, opinaba que el network marketing era el futuro, ¿no? En ese momento en que él estaba vigente, bueno, pues traía esto como una visión muy, muy, muy a futuro, en donde pues iba a tomar el lugar definitivamente de las tiendas tradicionales, ¿no? El network marketing o redes de mercadeo, que es en donde podemos identificar este proceso o este sistema de recomendación y ganar dinero por la recomendación de un producto, pues es hoy día una de las industrias más grandes del planeta, ¿no? Y para eso, bueno, te quiero platicar esto que me parece a mí súper interesante y muy útil para entender cómo es que las personas que participamos en la economía del país podemos generar, ¿verdad? Obviamente dinero, pero ¿en dónde estamos catalogados, no? Robert Kiyosaki, que también es otra eminencia, un gurú, escritor y economista de Estados Unidos, bueno, creó esto que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Y nos explica, pues, que hay cuatro puntos en los que todas las personas estamos. Si eres empleado, si tienes tu propio negocio, eres autoempleado, si eres un empresario o dueño de un negocio, vaya, o eres inversionista, ¿sí? Entonces, los empleados, que es la primera parte que vemos acá arriba, del lado izquierdo, bueno, pues básicamente es que intercambias tu tiempo por dinero. Tú vas, trabajas en la empresa 15 días, un mes, y bueno, pues te hacen el pago de tu salario. Básicamente, tienes que cumplir con un horario, tienes que seguir las instrucciones de tu jefe y bueno, pues no sé de libertad porque realmente tienes que estar en algunas ocasiones más de 8 horas, 12 horas, sábados, domingos, porque dependes de lo que la empresa te exija, ¿verdad? Esa es la parte de los empleados. Lo que es el empleado y autoempleado es lo que consideramos como algo seguro. Eso es lo que nosotros creíamos, ¿verdad? Que tener un empleo tradicional, pues era la parte más segura, precisamente porque construías tu jubilación. El empleado y el autoempleado hacen exactamente lo mismo, intercambian su tiempo por dinero. Si tú actualmente me dices, bueno, yo tengo una estética o tengo un restaurante, soy médico, soy ginecólogo, yo qué sé. Bueno, tienes que aparecerte en tu local, abrirlo, consultar para poder entonces generar ingresos, ¿no? A estas dos opciones de empleado y autoempleado, ¿sí? Son más del 90%, de hecho el 97% de las personas que generan algún ingreso. A esto se le conoce como ingreso lineal, es decir, yo me presento físicamente, cambio mi tiempo por ingresos. Y lineal, este ingreso lineal, bueno, pues es porque no importa la cantidad de horas que tú trabajas, y es porque finalmente tu sueldo, ¿verdad?, ya está establecido, tus ingresos ya están establecidos y, bueno, son igual. Si un día, por ejemplo, tú tienes un horario de 8 a 5 y por alguna razón te quedas 2-3 horas más, no vas a recibir más pago, ¿verdad? Porque así es como está establecido. Y si nos cambiamos al lado azul, que son los empresarios, dueños de negocios, inversionistas, en esta parte nosotros hablamos entonces de libertad de tiempo. Hablamos de que tienes un sistema que trabaja para ti, específicamente en la parte de ser dueño de tu negocio. Es ahí donde, bueno, las personas que son dueñas de su negocio, pues tienen este sistema, estos pasos, esta metodología que ya existe, que ya está establecida y que no requiere, precisamente, no requiere de que estés presente, ¿ok? Entonces aquí, esta es la invitación que nosotros te hacemos, es justamente aquí donde Oriflame entra en la parte de ser dueño de tu negocio. Otro de los beneficios que tiene el formar parte de una empresa como Oriflame, que se dedica a las redes de mercadeo, es la diferencia entonces de ingreso lineal e ingreso residual. Aquí te lo explico. El ingreso lineal, pues es lo que te decía justamente, ¿no? Cómo nos educaron a tener una carrera, a
trabajar 40 años para encontrar la jubilación, ¿ok? Y también, bueno, tal vez ya lo sabes, pero bueno, a los que no, aquí les platico que es un horario de entre 8 o 12 horas de trabajo, si bien te va, básicamente tienes un horario físico, fijo y tienes que cumplir con ese horario, ¿ok? Y en realidad, bueno, pues tienes un ingreso que está limitado. No sé si te ha tocado que te digan, es que ya estás topado, o sea, ya llegaste al tope de lo que te puedo pagar como empresa, ¿no? Entonces, estas son tres características cuando nosotros tenemos un ingreso lineal, que es básicamente cuando somos empleados o autoempleados. Ahora, los ingresos residuales es algo muy divertido que yo no conocía y por eso ahora te lo comparto, porque es algo sencillo de hacer y te explicaré en los siguientes minutos cómo lo puedes hacer respaldado por una empresa del nivel de Oriflame. El ingreso residual te da independencia, ¿sí? Puedes construir tu retiro. La promesa de Oriflame es que lo puedes hacer en 4 años, pero pues realmente aquí tú defines el tiempo, ¿no? Lo puedes hacer en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, tú defines el tiempo que te quieras tardar para jubilarte. Y realmente lo puedes realizar en mínimo unas 2 horas al día, enfocado en actividades generativas, ¿ok? Tienes un calendario flexible, tú defines tus horarios, tú decides si lo haces en la mañana, en la noche, en la tarde, en un sábado, finalmente tú eres tu propio jefe, ¿ok? Y realmente esto es algo que a muchas personas les está sucediendo, los ingresos son crecientes, un ingreso residual puede crecer cada 3 semanas en el caso de Oriflame. Y bueno, en resumen, ¿qué es un ingreso residual? Son estas regalías. Si te ubicas en la parte de los artistas, como los artistas, bueno, pues por ponerte un ejemplo, Michael Jackson, que ya no está vivo, su familia sigue recibiendo las regalías por las canciones, por los videos, por todo el trabajo que él hizo cuando estaba vivo. Así que así es como funciona un ingreso residual, ¿no? Todos los artistas reciben pues sus ingresos en base al trabajo que ya hicieron en algún momento, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué convertir la belleza en tu negocio? Eso es algo que tal vez pasa por ahí, por tu mente, ¿no? ¿Por qué Oriflame? ¿Por qué voltear a ver la industria de la belleza como un negocio? Y la verdad es que esto es algo que es un boom. Todas las personas buscan verse bien, buscan sentirse bien, buscan su bienestar, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora que a raíz de esta pandemia nos ha quedado muy claro la importancia de la salud, bueno, pues es una de las industrias de mayor crecimiento, ya lo era. Pero ahora estamos respaldados por las redes sociales. Y esta información que yo te presento aquí está basada en estadísticas reales, en estudios reales, no es información de Oriflame. Y básicamente te puedo decir que el 90% de las personas compramos a través de Facebook, buscamos un servicio a través de Facebook, que es la mayor red, ¿no? Pero hay otras redes sociales en las que las personas también confían porque buscan esa recomendación y buscan esa certeza, ¿verdad?, de que ya otras personas lo usaron. Así que ese es el método en que Oriflame trabaja. Esto de las compras digitales, pues ha crecido muchísimo. Se esperaba que el crecimiento iba a ser hasta el 2025, por allá, pero la verdad, no. Ha sido desde el 2017 en que esto ha ido en crecimiento constante. Y no sé si te suenan por ahí estas empresas que son Netflix y Uber Eats, son de las dos empresas de mayor crecimiento durante el 2020 porque tienen una aplicación en un celular, no necesitan local, no necesitan mucha inversión. Y pues la gente compra en línea básicamente, ¿no? Entonces, y reciben a la puerta de su casa. Es básicamente el mismo funcionamiento de Oriflame que aquí te voy a platicar. Pero quería como ponerte en contexto de por qué nosotros te invitamos a que seas dueño de tu negocio sin riesgo de inversión con Oriflame. Y veíamos estas comparaciones de ingreso residual e ingreso lineal. Ahora lo vamos a traducir a, bueno, ¿qué significa ser director Oriflame y qué significa tener un empleo tradicional? Ser director Oriflame significa un ingreso aproximado de 10,000 pesos o más cada 3 semanas, ¿ok?
trabajando de 2 a 4 horas, enfocado, por supuesto, en actividades generativas. Tú defines tu horario, tú vas a decidir aquí cuándo te vas de vacaciones, porque tú eres tu jefe, ¿ok? Y puedes tener y construir tu retiro a 4 años. Y además, algo que a muchas personas nos encanta es la parte de que esto es un negocio heredable. Es correcto, todo lo que tú trabajes lo puedes heredar en vida o cuando ya no estés, a tu familiar, a tus hijos, a quien tú quieras. Y el empleado tradicional, bueno, pues yo creo que muchos de nosotros lo vivimos, o si actualmente tú eres un empleado, podrás, no te tengo que decir, ¿verdad? Pero la comparación, bueno, pues son trabajos de unas horarios de 8 a 12 horas, a veces hasta más, tienes 7 días de vacaciones al año, y cuando ya tienes muchos años en la empresa, pues los vas acumulando, pero depende de la empresa que te den el permiso de tomar tus vacaciones, ¿ok? Tu incremento salarial, pues depende de la inflación, y si te va con un 3%, un 4% ya es muchísimo, tienes que trabajar 40 años para tener tu jubilación, y bueno, no vamos a entrar ahorita en el tema de la jubilación, pero realmente es el 40% de lo que tú estás ganando ahorita, ¿ok? Y bueno, pues siempre existe el riesgo de que la empresa decida que ya no quiere trabajar contigo y pues estás en el riesgo de ese despido, ¿no? Como muchos, muchas personas, millones de personas les sucedió en el 2020. Pero, ¿qué nos distingue nosotros en Oriflame? ¿Por qué estamos tan emocionados y seguros de que esta es una opción para ti? Por muchos factores, y aquí te cuento 4. Estamos presentes en más de 60 países, México es uno, y bueno, hay más países aquí en Latinoamérica, así que si tú nos escuchas de alguno de esos países, que es Colombia, Perú, Ecuador, bueno, también serás bienvenido. Somos más de 3 millones de personas ya en esta comunidad y seguimos creciendo. Y tenemos más de 50 años en el mercado, de hecho estamos en aniversario. El próximo año cumplimos 55 años, eso te habla de una empresa estable, de una empresa que sabe lo que hace, que tiene una metodología que funciona, porque nunca ha cerrado, estamos en constante crecimiento. Y bueno, también otra cosa que nos distingue es que Suecia, te comparto, es la cuna del emprendimiento. ¿Alguna de estas empresas te suena familiar? Es Spotify, es Skype, que era la moda de hacer las llamadas en línea, la pues internacionalmente conocida tienda de ropa H&M, y en fin, está Volvo, que es industria automotriz. Hay muchísimas creaciones en Suecia porque pues es uno de los países que siempre está en tendencia, siempre desarrollando. Y entonces, esos factores pues son lo que nos hace diferente. Adicional de estos 4 puntos que también nos distingue, no probamos en animales, tenemos más de 100 científicos trabajando para ti a desarrollar productos, investigación, somos una empresa en camino a ser 100% sustentable, de hecho ya tenemos en fábricas que tienen esta certificación. ¿Y eso qué significa de ser sustentable? Pues es básicamente que nosotros tenemos muchas actividades colaborando en diferentes países para que los recursos que utilizamos a la hora de fabricar los productos, pues no se acaben. Y esto es el agua, la materia prima, por ejemplo, como usamos ingredientes naturales en los productos, bueno, pues sí es muy importante, pues que no acabarnos, ¿no? Entonces, estas fuentes como son los bosques, hay una infinidad de información al respecto de la sustentabilidad de Oriflame. Y te invito a que lo busques en internet. Otra cosa que nos distingue es que somos europeos. Oriflame es una empresa que cuida muchísimo los ingredientes que usa en su elaboración de productos. Y bueno, pues en Europa, yo no sabía esto, pero en Europa tienen prohibidos más de 1.300 ingredientes que pudieran resultar tóxicos para ti y para tu familia. Tanto en, por ejemplo, en la pasta de dientes o en el champú, porque el continuo uso de los productos de belleza e higiene personal pueden afectar, bueno, van directo a tus órganos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en México regularmente volteamos a ver a Estados Unidos como ese ejemplo o esa imagen, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos, la organización, la FDA, solamente prohíbe 11 ingredientes que pudieran resultar
tóxicos. En Oriflame, que es una empresa europea, se prohíben los más de 1.300 ingredientes de acuerdo a las políticas de Europa y de calidad. Pero además Oriflame agregó unos tantos más para asegurarse que no haya ningún riesgo en el uso de los productos. Y bueno, algo que tenemos para ti es esta oportunidad, te digo, sin inversión y que realmente confiamos que puede revolucionar tu vida en muchos aspectos. Vas a empezar a verte y sentirte bien, puedes empezar a ganar dinero si tú decides y definitivamente pues la vas a pasar muy bien. En los siguientes minutos te voy a explicar cómo es que ganas dinero en Oriflame. Las tres formas de ganar dinero en Oriflame es: la primera, cuando tú eres un consumidor. El día de hoy que te inscribes y que te haces socio Oriflame, empiezas a ahorrar el 30% en tus compras. Así de simple, desde un producto de lo que tú elijas en nuestros catálogos, pues vas a poder ver productos tan sencillos como limpieza facial, desodorantes, cremas humectantes para las manos, que ahorita es súper importante, debido a que todos los antibacteriales que estamos utilizando, y bueno, pasta de dientes, champú, tú dime cuántos productos utilizas diariamente para tu higiene personal, tan solo con eso, ¿no? Y la buena noticia es que aquí no tienes un mínimo de compras. En Oriflame tienes la libertad de elegir qué es lo que tú quieres comprar y tendrás pues ese descuento de mayoreo desde un producto. Tenemos la opción, si a ti te gustan las ventas y quieres empezar a ganar dinero ya, bueno, pues entonces comparte el catálogo con otras personas y obtén ganancias desde el 30%, el 40%. Tenemos esta opción también con una de las líneas premium, que es Novage, que son sistemas faciales. Y además Oriflame lanzó este super programa que se llama Vendedor Premium, en donde por cierta cantidad de venta te regresa un 10% adicional. Así que puedes tener tu 40% en esas líneas premium más el 10%. Así es como funciona en Oriflame. Esto está padrísimo. Tampoco tienes mínimos de compra. Desde un producto tú puedes ser, adquirir tus productos pues, para la venta, para la distribución. Y bueno, esta es la parte que yo entendí después de un año de ser socio Oriflame. La parte de recomendar, la parte de invitar a otras personas a comprar y a unirse a Oriflame y compartirles los beneficios que la empresa nos da por ser socios. Aquí, en la parte de formar tu equipo, invitar a otras personas a que se unan contigo, bueno, tú obtendrás ganancias desde un 3% adicional hasta un 21%. Y te explico cómo funciona. En nuestro catálogo vas a ver, vas a darte cuenta que todos los productos tienen un valor en puntos. Viene la foto del producto y luego viene abajito el precio y cuántos puntos tiene, ¿no? Entonces yo aquí te puse algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, pues un jabón, 2 puntos, un rímel, 4 puntos, nuestros antioxidantes, nuestra línea. En este caso, pues te puse la foto del Omega 3, 16 puntos, y el set de la línea Premium de Novage, que es buenísima para la flacidez, que es Ultimate Lift, 100 puntos. Entonces, tomando esto como ejemplo, te voy a explicar un ejercicio que está muy sencillo, y no te preocupes mucho, el tema es que aquí tú ganas comisiones por recomendar. Esta es la tabla de comisiones que Oriflame toma en consideración, pues para calcular cuánto dinero te va a depositar. Entonces, vamos a partir de la base de esta tabla y nos explica que hay una columna con un porcentaje de ganancia, ¿va? Que es del 3% al 21%. Y después, de acuerdo a la cantidad de puntos que acumules tú y las personas que invitas, es como Oriflame define qué cantidad de dinero te va a depositar. Y ahorita te explico. El tope máximo en esta tabla es lograr el 21% de comisión por recomendar. Y eso lo logras con 7,500 puntos o más. Pero te explico el primer ejemplo, que está súper sencillo porque de entrada pues tú vas a cambiar de marca. Todo de pieza, vas a hacer Oriflame de pieza a cabeza, te vas a convertir en modelo de tu empresa y básicamente te vas a poner a recomendar a otras personas. Entonces, tú haces tus 100 puntos
¿sí? Está comprobado que 100 puntos son el consumo de una familia de 4 personas para sus productos de higiene personal, básicamente. Es decir, su champú, su desodorante, su crema, sus talco, todos estos productos que utilizamos, ¿no? Y tú invitas a una persona más, entonces cada una cambia de marca y hacen sus 100 puntos. ¿Esto qué sucede? Bueno, que Oriflame agarra los 100 puntos de tu invitado, tus 100 puntos, y los suma y te pone en la tabla de 200 puntos o más. Por lo tanto, adquieres el 3% de comisión, ¿ok? Que vamos a hacer el cálculo que son como unos 80, 85 pesos. Pero, ¿qué sucede? Pues que la gente empieza a ver el cambio en ti, en tu cabello, en tu piel, en tu estado de ánimo, y entonces empiezas a tener más invitados. Además, pues no te quedas con este secreto y se lo compartes a todas estas personas. Pero siguen tu ejemplo, básicamente, porque cada uno de ellos tú les vas a enseñar a que inviten a una persona. Así de sencillo. Y entonces ellos, tus primeros invitados, se convierten en este 3%, que nosotros lo llamamos como socio 3%, y entonces reciben la misma comisión que tú tuviste. Entonces van siguiendo tu caminito, ¿no? Ellos también ganan su bonificación por recomendar. ¿Y qué es lo que sucede contigo? Bueno, pues que Oriflame agarra todos estos puntos y los suma a tu cuenta, de tal manera que tú alcanzas 1,300 puntos, alcanzas el incentivo del 9%, es el total de la comisión que Oriflame te dará en esta ocasión, y es un aproximado de 1,143 pesos. La verdad es que dime, ¿dónde estaba ese dinero? Básicamente estás obteniendo tus productos casi casi gratis solamente por recomendar. Si tú estás interesada en la parte de empezar a generar ingresos, empezar a construir tu negocio, empezar a ganar dinero, este es el primer paso que yo te invitaría a lograr. Alcanza tu 9% porque aquí es donde tus productos saldrán gratis. Si quieres, me puedes dejar en los comentarios en Facebook qué harías tú con este dinero, cuál es ese sueño que tú podrías lograr. Y si estás aquí en la sala de Zoom, igual también coméntanos para que todos podamos aprender de este ejercicio. ¿Qué va a pasar cuando tú le ayudes a todos estos invitados también a alcanzar su 9%? La verdad es que este sistema a mí me encanta. Yo no creo que haya otro igual, no que yo me haya enterado. Llevo 10 años en la empresa, en Oriflame, cumpliendo sueños, disfrutando mi tiempo libre, generando ingresos cada vez más y ayudando a otras personas a hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que las personas ahorita están necesitando de esta oportunidad. Te decía que son más de 50 millones de personas que se quedaron sin empleo o que han reducido sus ingresos debido a la pandemia. Entonces, no nos podemos quedar con este secreto. Tú empieza a ayudar a estas personas a unirse a Oriflame, a que ellos también logren su 9% y ve lo que va a pasar contigo. Oriflame te agradece de tal manera que suma todos los puntos, ese es el sistema en Oriflame, suma todos los puntos de las compras de tu equipo más los tuyos y entonces logras 7,600 puntos para lo que te alcanza es ser 21%. Entonces tu bonificación pues crece, ¿verdad? Hablábamos de 1,143 pesos al 9%. Bueno, con esta estructura ayudando a 6 personas a que lleguen al 9%, adivina qué pasa con tu bono. Crece. Y esto es cada 3 semanas. Ellos van a estar ganando su bonificación que les corresponde y tu bonificación crece, te conviertes en director Oriflame y de aquí es el primer escalón para todo lo demás, porque esto representa pues un ingreso aproximado de 13,000 pesos cada mes. ¿Qué harías con esta cantidad? ¿Qué harías si hoy tu jefe en tu empleo actual te dice, Rosy, a partir del viernes tú vas a tener estas ganancias ya? Junto con tu bonificación, con tu sueldo, te va a llegar esta bonificación. Y además Oriflame lanzó otro programa espectacular en donde te premia
por ayudar a las personas a lograr su programa de bienvenida. Ahorita te explico qué es eso. Y entonces tú puedes tener 1,000 pesos adicionales. Así que bueno, aquí la verdad es que es un camino a tu jubilación. En Oriflame se llama el título diamante. Tendrás un ingreso mensual aproximado de 60,000. La verdad es que yo veo que algunos diamantes ganan mucho más que eso. Y bueno, pues 60,000 es un ingreso muy bueno para estar jubilado. Entonces tú le vas a ayudar a 6 personas a alcanzar el famoso título del 21%. ¿Quién no te va a aceptar una propuesta para que empezar a trabajar y ganar 10,000 pesos en una actividad que puedes hacer 2 horas al día? Así de sencillo, es una actividad en la que no tienes que dejar ni tu trabajo ni tu familia. Puedes compaginarlo, puede ser tu plan B si tú quieres, o tu plan A, como ya lo es para muchos de nosotros. Y además, por cada una de estas personitas, pues Oriflame te va a pagar. Y aquí es donde yo te voy a explicar que este es nuestro plan del éxito. Trabajando, ayudando a otros, trabajando en equipo, con actividades fijas, ¿verdad? Tal cual. Es como tú puedes empezar a construir esta jubilación y estos ingresos ilimitados. La parte del 21%, chécate dónde es. Es en la parte inicial, básicamente, de esta escalera del éxito, de este plan del éxito. Cuando tú eres 21%, vas a tener acceso a bonos en dólares, viajes nacionales, viajes internacionales, bonificaciones en efectivo y muchos programas más que Oriflame está lanzando. Entonces, aquí por ser tú 21 y permanecer 6 meses, Oriflame te va a premiar con $1,000. Así de sencillo. Ahora sí que por permanencia voluntaria recibes un premio en efectivo. Pero, ¿qué sucede cuando tienes a 2 personas de tu equipo que también se conviertan en 21? Bueno, pues Oriflame te da tus $2,000. Y cuando ya tienes a tus 6, que fue la gráfica que te presenté anteriormente, bueno, pues Oriflame te paga, como te decía, casi $1,000 por cada persona. Entonces, en tu camino a tu jubilación, bueno, estás recolectando cheques de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $6,000, hasta llegar a tu título diamante. Así que, bueno, pues la parte de pasarla bien, además de, bueno, engordar los bolsillos, porque no todo en la vida es dinero, pero sí nos ayuda y nos deja, como dice Santiago Salazar, a una cuadra de la felicidad. Bueno, pues aquí en Oriflame de veras puedes hacer amigos en distancia, vamos a empezar con los eventos presenciales de nuevo. Básicamente es unirte a una comunidad en crecimiento constantemente, conoces a otras personas, puedes viajar por el mundo. Oriflame tiene hasta 4 viajes al año y en todos puedes participar. Y bueno, además, pues no estarás solo porque te vamos a estar apoyando con todos estos programas y estas herramientas durante todo tu camino. Tenemos capacitación en línea, tenemos un programa de bienvenida padrísimo para ti que vas a iniciar y para tus invitados, por supuesto. Si tú ya tienes tiempo aquí en Oriflame, invita a todo mundo. Aquí hay muchas herramientas para crecer en todos los aspectos, de manera personal también. Tenemos eventos semanales, tenemos eventos que nos dejan muchísimo aprendizaje, no solamente de producto, sino de liderazgo, de sustentabilidad, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos programas de lealtad. Así es, Oriflame premia a los que siempre, siempre, siempre están haciendo sus compras en Oriflame y hay infinidad de cosas, bolsos, joyería. Ahorita traemos un programa padrísimo para renovar nuestra cocina. Y como te decía, básicamente estás teniendo la oportunidad de tener tu negocio en tu celular, así como Uber, como Netflix y como todas muchas otras empresas exitosas. Esta puede ser tu empresa exitosa porque Oriflame tiene más de 5 aplicaciones que tú puedes tener en tu celular y te servirán de apoyo para tu crecimiento en el negocio, ¿verdad? Y bueno, también premios por reclutar. ¿A quién no le gustan los premios? Nos encanta la joyería, los relojes, los lentes, las bolsas, maletas. Hay de todo aquí en Oriflame, la verdad, para todos los gustos. Así que bueno, pues en resumen y para terminar, esto es algunas de las ventajas que tienes
Pues por tener tu propia franquicia. Para empezar, es un negocio sin riesgo de inversión. No tienes costos de operación porque, bueno, o son muy bajos los costos de operación realmente porque pues no necesitas tener inventario, no necesitas rentar un local, no necesitas tener empleados. La verdad, es algo muy sencillo de aprender, es algo que ya estás haciendo, solamente que Oriflame te va a pagar por hacerlo, ¿verdad? Porque pues básicamente estás recomendando un producto que a ti pues te ha ayudado a tener X o Y beneficios, ¿no? El primer paso, bueno, pues es que te conviertas en socio, ¿verdad? Que te registres, que cambies tu forma de hacer tus compras, que compres de una manera más inteligente. Esto es un negocio 100% digital. Así que, bueno, lo primero es eso, ese es el primer paso. El segundo paso, pues, es que compartas tu experiencia, empieces a compartir con las demás personas que ese champú ya te cambió el cabello, que las vitaminas te dan energía todo el día, todo ese tipo de beneficios y de recomendación que hoy día ya estás haciendo de otros productos, pero nadie más te paga. Y la tercera que te sugiero, pues, es que comiences a invitar. Forma tu equipo para que entonces, pues, esa escalera del éxito sea más sencilla de subir. Asiste a todas las reuniones y los entrenamientos y los eventos. Al principio te sugiero que estés como una esponjita absorbiendo toda la información, porque esa es parte de tu crecimiento y de lo que va a darte a ti, además, la seguridad de invitar a otras personas. Así que, bueno, pues, bienvenidos. Te esperamos en esta comunidad por siempre, presidente, con los brazos abiertos. Hoy mismo que tengas tu registro, contacta a la persona que te invitó a esta reunión y déjale saber, pues, que estás listo, listo para empezar. Así que gracias, Facebook, por tu atención. Voy a parar aquí la presentación y nos vemos en la siguiente. En Zoom me quedo 2 minutos. Hola, hola, Rosy y María, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, Onda, te ves guapísima así con tu cabello. Gracias, ando pelo lacio, ay, las cosas que hace uno. Gracias, Rosy. Y María, María Mendoza, bienvenida. Ya eres socio, es la primera vez que escuchas esto, cuéntame si estás por aquí disponible. No puedo. Hola, hola. Ah, yo creo que está ocupadita, no sé. Bueno, chicas, muchas gracias por acompañarme aquí en Zoom. Qué padre. Y bueno, Rosy, pues felicidades. Vamos a darle, amiguita, vamos a seguir. Y María, bueno, pues ahí igual nos escribes en el chat o en Facebook, ¿verdad? Para cualquier duda que tú puedas tener, nosotros podamos ayudarte. Gracias y bonito día. Bye. Con gusto, María, con gusto.